El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Buenas tardes, amigos de las diversas plataformas virtuales en las cuales puede transmitirse esta información. Gracias a el apoyo del programa El Arte Ayuda, el cual es auspiciado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. En su segunda emisión yo resulté beneficiario con el taller Así Son Mis Días, el cual está enfocado en jóvenes de 15 a 18 años, específicamente jóvenes del barrio de San Francisco en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un barrio ubicado al sur poniente de la capital. Y pues en esta ocasión vamos a llevar a cabo la tercera sesión de trabajo. Ya iniciamos el día lunes a las 12 del día, lunes 5 de octubre. Continuamos el martes 6 de octubre y hoy, miércoles 7 de octubre, estamos en la antesala del término de este taller de 4 sesiones. Es un taller relámpago de 4 sesiones, pero pues finalmente todo taller y finalmente toda actividad cultural nos permite ejercer una retroalimentación interesante, que es lo que yo quisiera pudiéramos realizar en esta ocasión. Si bien en un principio abordamos cuestiones un poco más teóricas y en la segunda sesión pudimos platicar un poquito de lo que acontece en las calles de la ciudad, específicamente lo que sucede en los alrededores del barrio, pues en esta tercera sesión vamos a abordar algunas herramientas que nos van a permitir llevar a cabo el abordaje de esta parte esencial del texto, la parte esencial del texto que es el escenario principal de su desarrollo, en este caso la página en blanco. Entonces vamos a conversar, aunque esto sea más como una especie de monólogo, vamos a conversar un poquito acerca de cómo iniciar un texto. Hay muchas estrategias, por supuesto. No estoy diciendo con esto que lo que yo estoy proponiendo sea la única verdad. Al contrario, hay toda una serie de herramientas que a nosotros nos permiten contar con los suficientes argumentos para poder establecer un diálogo con la hoja en blanco y poder, por supuesto, llevar a cabo la realización de un texto, ya sea de carácter objetivo o de carácter literario. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es entrar en materia directamente. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que pasó en las primeras dos sesiones y pues vamos a platicar acerca de un tema bien interesante, el cual es pues precisamente darle vida a un texto a través de ejercicios, de un ejercicio de creación literaria, en este caso un ejercicio que viene dentro de un libro denominado, aquí, a ver, aquí les voy a compartir la imagen, ¿sí? Es un taller, es un manual de creación literaria, ¿sí? El cual se denomina 1303 ejercicios de creación literaria. Son, la verdad, son archivos muy, muy puntuales, ¿sí? Es un archivo muy puntual. Sí, a ver, permítame, lo voy a buscar por aquí. Ya ven que es uno muy ducho en estas, no es uno muy ducho en estas cosas. Los jóvenes de verdad que tienen una habilidad increíble. Ahí está.
una habilidad increíble para poder entrar a estas herramientas, pero uno ya de analógico, pues no tanto. Entonces, el libro del cual vamos a hablar es una versión digitalizada de este libro, denominado Taller de Escritura, 1303 ejercicios de creación literaria, ¿sí? Es un manual elaborado por el, supongo que escritor, Felipe Montes, ¿sí? Quien nos ofrece todos esos ejercicios. A ver, vamos a ver si se puede acercar la imagen, ¿sí? Ahí está. Dentro de este libro, Felipe Montes recupera muchos ejercicios que nos pueden servir para poder llevar a cabo, para poder realizar textos literarios, o sea, poder abordar contenidos que nos permitan desembocar nuestra creación en un texto de carácter literario, subjetivo. Y aquí hay toda una serie de ejercicios, son, en realidad, supongo que son 100 ejercicios por cada sección. Estamos hablando de que tiene alrededor de 13 secciones, no alrededor, precisamente tiene 13 secciones, las cuales son las siguientes: ejercicios para iniciar textos, ¿sí? Ejercicios instantáneos, ejercicios con sueños, ejercicios con la vida cotidiana, que es donde nosotros vamos a entrar, ejercicios para ejercitar técnicas literarias, ejercicios para crear ambientes, ejercicios para dar vida a personajes, ejercicios para la acción. También tiene ejercicios para provocar sentimientos, para vencer bloqueos, eso también es importantísimo, para escribir en grandes volúmenes, o sea, con mucha profusión. Yo creo que esos ejercicios les podrían servir a los que quieren escribir novela. Es que ejercicios para terminar textos y ejercicios para seguir escribiendo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, dentro de estas 13 dimensiones, yo llamaría a esto 13 dimensiones, estas 13 dimensiones están estructuradas de tal manera, perdón, que nos permiten iniciar un texto, terminarlo, ¿sí? Iniciar un texto y terminarlo, y también nos permite, por ejemplo, en la sección 10, ejercicios para vencer bloqueos. Eso es básico para quien desea escribir literatura. ¿Cómo vencer esos bloqueos? Eso es algo común, es una práctica común, ¿sí? ¿Cómo vencer esos bloqueos? ¿Cómo se le hará para vencer esos bloqueos? ¿Sí? ¿Cómo iniciar un texto? Es una gran pregunta también. Quizás deberíamos de elaborar una frase que nos sirva para resumir lo que sentimos de forma inmediata. Si retomamos el contexto de la sesión anterior, cuando nosotros hicimos este recorrido por el barrio, de todo esto que observamos, podemos ir tomando ciertas notas de lo que está a nuestro alrededor, y estas anotaciones nos van a permitir establecer un diálogo con el posible lector de lo que vamos a escribir. Entonces, una parte muy importante es cómo iniciar este texto, ¿sí? Cómo iniciar, de qué manera nosotros vencer esos bloqueos para poder establecer un diálogo con la hoja en blanco y poder escribir finalmente lo que tenemos en la cabeza. Vamos a buscar aquí con la herramienta, ¿sí? Estamos aquí en la vista previa,
Y aquí hay una herramienta que nos va a permitir buscar los bloqueos, buscar la sección de bloqueos. A ver. Bloqueos. Ejercicios para vencer bloqueos. Ahí está. Vamos a reducir la imagen. Los ejercicios para vencer bloqueos son como muy, muy, muy puntuales, ¿no? Sí. Por ejemplo, si bien este taller está enfocado en jóvenes, una de las partes cruciales también de este taller es poder ofrecer herramientas a quienes quieren escribir para justamente pasar esa barrera del silencio, para poder lograr salir de lo que uno tiene en la cabeza, de esos pensamientos iniciales, y ya irse desenvolviendo. Por ejemplo, aquí, a ver, a mí sí me hubiera encantado que hubiéramos podido establecer ese diálogo, ¿sí? Desgraciadamente no es posible, pero, por ejemplo, a mí se me ocurre que cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana sumergidos, difícilmente vamos a observar estos detalles, ¿sí? Pero vamos a darnos a la tarea de poder escribir algo por lo menos coherente. Es muy difícil, pero por ejemplo acá, esta actividad me parece bastante, bastante, bastante sugerente, ese sería el término. Aburrimiento, narra tres actividades que realizas cuando te sientes aburrido. Sí, es una premisa muy sencilla, ¿sí? Vamos a narrar. Narra. Describe. Tres actividades que realizas cuando te sientes aburrido. Sí. Aquí creo yo que es, creo que hay una diferencia crucial. Sí, vamos a salirnos tantito del manual, dejar de compartir, vamos a volver aquí. Hay una diferencia interesante, justamente por el empleo que se le da, el verbo que está siendo empleado, en este caso, el verbo narrar, ¿sí? Vamos a ver qué significa narrar. Tenemos que utilizar las herramientas que nos brinda la tecnología, y vamos a utilizar aquí el compartir pantalla. Nos vamos a ir a Safari, que es el navegador de la Mac, ¿sí? Vamos a ir a Safari y vamos a buscar narrar. ¿Qué significa la palabra narrar? Tenemos que acudir. Cuando tengan alguna duda, chicos y chicas, tienen que recurrir a el diccionario de la Real Academia Española. ¿Sí? Y vamos a buscar en esta cajita, ¿sí? ¿Qué significa narrar? ¿Por qué estoy haciendo esta búsqueda? ¿Sí? Porque normalmente, cuando nosotros estamos leyendo, y ustedes deben de darse cuenta, cuando nosotros estamos leyendo una instrucción didáctica, cuando nosotros leemos una instrucción de tipo didáctico, en un manual de redacción, por ejemplo, o, no sé,
en algún otro espacio que tenga una relación directa con esta materia, ¿sí? Habría que ver exactamente qué se está pidiendo. Normalmente aparece la palabra del verbo describir, ¿sí? Describir es, si se dan cuenta, de representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje, ¿sí? Moverse a lo largo de una línea, ¿sí? Esto es, a ver, vamos a ver qué quiere decir esto. Ahí nos fuimos tantito a otro lugar. ¿Sí? Es un verbo transitivo. ¿Sí? Dice, una definición en desuso de este verbo sería definir imperfectamente algo, no por sus cualidades esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades. Y el otro también, el otro verbo o la otra definición de este verbo, que también ya está en desuso, es delinear, dibujar, pintar algo, representándolo de modo que se dé perfecta idea de ello. O sea, describir, por ejemplo, una pintura, ¿sí? O sea, vas a dar detalles de lo que tiene la pintura. Pero acá este ejercicio en particular nos está pidiendo que narremos, ¿sí? Y al contrario de describir, que simplemente se pretende detallar aspectos o dar fe de algunos aspectos principales de un objeto, aquí se nos está pidiendo contar, referir lo sucedido o un hecho o una historia ficticios, ¿sí? Mientras cuando uno describe, se representa o se detalla el aspecto de alguien, ¿sí? Cuando se busca narrar, se busca contar o referir lo sucedido, o un hecho, o una historia ficticios. O sea, aquí se está ya empezando a ficcionar, o sea, a crear un relato subjetivo, ¿sí? Un relato que tiene mucho, mucho de invención propia para poder llevarse a cabo, ¿sí? Y ahí es donde radica su posible belleza, ¿sí? Su posible valor literario, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es narrar tres cosas, tres actividades que se realizan cuando se siente uno aburrido. O sea, vamos a contar a través de la ficción qué sucede con tres actividades que hacemos cuando estamos aburridos. ¿Sí? Vamos a dar una pequeña pausa para poder pensar en estos ejercicios. Bueno, continuamos entonces con ese ejercicio que consiste en narrar. A ver, vamos a compartir la pantalla nuevamente, ¿sí? El ejercicio consiste en narrar tres actividades que realizas cuando te sientes aburrido. Una de las actividades que a mí me fascinan cuando me siento aburrido o cuando me siento muy presionado, no sé ustedes, a mí me gusta mucho, es salir a caminar, ¿sí? Salir a caminar es una de mis actividades una de las actividades que más me gustan cuando estoy aburrido, salir a caminar. Cuando estoy aburrido también, ver una película, ¿sí? Una película
o una serie en su defecto, ¿no? Y la última sería, no sé, quizás limpiar el patio. Limpiar el patio y arreglar la casa. Para mí eso es muy desestresante. Sí, yo sé, estoy hablando, yo que soy una persona de 35 años, ya tengo algunas costumbres ya de persona de una edad un poco más avanzada, pero desgraciadamente, pues, el tiempo pasa y no lo podemos evitar, ¿no? Entonces, salir a caminar, vamos a establecer esta diferencia entre narrar y describir, ¿sí? El ejercicio, perdón, nos está siendo muy puntuales, sí es muy importante saber escuchar, saber, más que escuchar, saber leer qué nos está pidiendo exactamente el texto. Si nos pidiera únicamente describir tres actividades, a ver, vamos a cambiar el verbo, ¿sí? Vamos a sustituir brevemente esta actividad. Vamos a hacer dos actividades diferentes de una misma, como cuando uno se come un taco de doble tortilla y para engañar al cerebro se come, parte en dos el taco y convierte esos dos tacos, ese taco único en dos, más o menos así es lo que estoy aplicando ahorita, para que podamos hacer lo más con lo menos, ¿sí? Llenar el estómago y en este caso llenar la cabeza con ideas. Si a mí me dicen que yo tengo que describir tres actividades que realizo cuando me siento aburrido, sería salir a caminar. Bueno, salir a caminar, si yo nada más voy a describir el suceso, vamos a copiar de aquí de la Real Academia Española, lo vamos a tomar, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿sí?, exactamente qué se nos está pidiendo. Eso, esa habilidad está, falta mucho en la formación de nuestros jóvenes y sobre todo, sí, de los más jóvenes, ¿sí? Tú le puedes decir a un joven, ¿sí?, a ver, cuéntame qué te pasó, y te empiezan a decir todo, con lujo de detalles. Y le puedes decir, nárrame qué te pasó. Y tú, quizás cuando le estás pidiendo que cuente algo, simplemente le estás pidiendo que describa algo, que dé algo con lujo de detalles, y cuando le dices, narra qué te sucedió, te vuelve a hacer lo mismo. Pero la instrucción es diferente. Una cosa es contar, y otra cosa es narrar, y una cosa muy diferente es relatar. O sea, son diferentes formas de construir un texto, ¿sí? Relatar, describir o narrar. La descripción es representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a describir tres actividades que realizo cuando me siento aburrido, yo podría decir salir a caminar. Bueno, salir a caminar, si yo la voy a describir únicamente, podría ser normal, por lo general salgo a caminar muy temprano, porque es el único tiempo en el que puedo hacer esta actividad. Quisiera hacer esto con más frecuencia, pero no puedo, porque tengo mucho trabajo por hacer y el tiempo y mis horarios están muy reducidos.
Ahí estoy simplemente describiendo qué es lo que hago, ¿sí? Bueno, ver una película o una serie, ¿sí? Voy a describir esta actividad, sería ver una película o una serie. Ver una película o una serie no es algo que haga de forma cotidiana, pero cuando no tengo pendientes en el escritorio, me doy la oportunidad de observar una serie hasta terminarla, por lo menos llegar a la mitad. La última serie que observé fue Breaking Bad. Me gustó mucho. Me adelanté al final por mera curiosidad. Estoy describiendo esta actividad. Y por último, limpiar el patio y arreglar la casa. Bueno, el patio sería el patio, mi patio. Mi patio no es muy grande, pero ahí vive mi perro, de nombre Hachiko. Hachiko. Él es muy travieso. Él es muy travieso y siempre desordena todo. Desordena todo. Yo no me quejo. Al contrario. Es un buen guardián y por eso le tolero sus travesuras. Cuando termino de limpiar, quedo cansado y con ganas de sentarme a ver el horizonte, ¿sí? Y ya. Sí, o sea, yo aquí estoy representando, detallando un aspecto, en este caso de un suceso personal, ¿sí? De una práctica común, ¿sí? O sea, simplemente estoy diciendo exactamente qué hago, y ya. Ahora, si nosotros tuviéramos la encomienda de narrar, ¿sí? Si nosotros tenemos la encomienda de narrar algo, tenemos que agarrar y decir, bueno, narrar tres actividades que realizas cuando te sientes aburrido. Contar o referir lo sucedido es narrar o un hecho o una historia ficticios, ¿sí? Ah, caray, los espíritus. Salir a caminar, bueno. ¿Cómo podríamos transformar una salida a caminar en algo ficticio, ¿sí? El ser humano por naturaleza es muy mentiroso, ¿sí? Además de ser bastante egoísta, el ser humano es muy mentiroso. Por lo general es un ser que actúa a su propia conveniencia siempre. Y bueno, no lo estoy diciendo como alguien ajeno, no soy un extraterrestre, ¿no? Pero sí he notado que el ser humano es así, por lo general. No digo que todos, hay contadas excepciones, ¿sí? Pero en sí... Por lo general, el ser humano siempre es egoísta, siempre va a tratar de sacar provecho de una situación, de los demás, etcétera, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les pasa algo, tienen una versión en su cabeza y ustedes siempre van a estructurar ese relato conforme a lo que ustedes vivieron y conforme a lo que ustedes quizás les conviene. ¿Sí? Si habláramos de que yo salí a caminar y a mí me piden, por ejemplo, que narre cómo salí a caminar y por qué haber salido a caminar
fue algo extraordinario. Una mañana de domingo a las 7 de la mañana, cuando todos están durmiendo, y yo preferí salir a caminar porque estaba muy aburrido, ¿sí? O sea, ¿qué persona en su sano juicio se levanta a las 6:30 de la mañana en domingo y a eso le agreguemos domingo 1 de enero? O sea, ¿quién en su sano juicio va a hacer eso? Sí, o sea, ¿quién va a llegar y va a decir, oh, es primero de enero, voy a ir a caminar a las 6 de la mañana porque pues quiere iniciar bien el día, ¿no? Quiere iniciar bien el año, pues nadie, o sea, de verdad, o sea, es muy raro que lo va a hacer, pero bueno, quizás a mí se me ocurre, ¿no? Entonces voy a contar, voy a construir una historia ficticia sobre por qué salí a caminar el 1 de enero de 2022. Yo no voy a me fiar al futuro, me voy a regresar al pasado. ¿Por qué en una Navidad, eso sí es cierto, y lo voy a, ahí donde también yo tengo que empezar a, tengo que recurrir a elementos personales para contar cosas? Sí, la literatura abreva mucho de estos sucesos, ¿sí? Abreva de cuestiones personales, ¿sí? Entonces, si ustedes no han experimentado algo, difícilmente, a menos que tengan una imaginación prodigiosa o que tengan o que sufran de una condición como la que Kipling, creo que es Kipling, si no me equivoco, Rudyard Kipling, la condición de la metempsicosis, que refiere en el cuento más hermoso del mundo, ¿sí? Cuando habla, cuando están estos dos personajes, el escritor y el oficinista, y resulta que el oficinista tiene grandes visiones acerca de barcos piratas y viajes por los mares que él no conoce, ¿no? Y resulta que él empieza a tener visiones, de eso que posiblemente pudo haber vivido, y el escritor empieza a indagar por qué pasa esto, y un sujeto por ahí le dice, ¿sabes qué? Lo que tiene esta persona es la metempsicosis, o sea, es una condición que le permite establecer un diálogo con almas de otro tiempo, y él de alguna manera es el eco de esas almas, ¿no? Entonces a mí quizás no me costaría nada, si tuviera el don de la metempsicosis, hablar con esos espíritus e inventar una historia, pero no tengo ese don, ¿sí? Soy una persona bastante normal, no tengo nada extraordinario, solamente tengo una enorme capacidad de hablar y de decir cosas a veces incoherentes para salvar situaciones, pero lejos de eso no tengo nada de extraordinario, soy bastante anodino, soy bastante cotidiano, ¿no? Entonces, pues es algo que a mí me pasan cosas muy raras, a mí en lo personal me pasan cosas muy extrañas, y no estoy diciendo extrañas, o sea, no quiero decir extrañas en el sentido de cosas fantasmagóricas, cosas de ultratumba, extraterrestres, no, así, ¿no? O sea, no, nada fuera de lo normal, ¿no? O sea, no tengo a alguien acá atrás, a menos que ustedes me digan, y, ¡ay, mira, hay un fantasma!, ¿no? Pero no me sucede nada extraordinario, sino más bien me suceden cosas absurdas, ¿sí? Eso sí, para esas cosas yo soy buenísimo, yo me pinto solo. Para lo absurdo, a mí me pasan cosas absurdas a cada rato, ¿sí? Y una de esas cosas absurdas es la que voy a retomar aquí. Es una anécdota que tengo con un amigo de la primaria. Nos encontramos justo 20 años después, ¿sí? O 15 años, bueno, no recuerdo, pero nos encontramos varios años después, eso sí es un hecho. Resulta que fue un 25 de diciembre, y este 25 de diciembre, perdón, era Nochebuena, ¿sí? Pero por alguna razón yo no, bueno, ya estaba yo más grande, por supuesto. Pero pues yo no quise permanecer en casa, así que me encontré a un vecino, el vecino que vivía enfrente de la casa de mi mamá, a quien le mando un saludo, por cierto.
él me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, voy a ir a una fiesta, ¿sí? Voy a ir a una fiesta, no sé si quieres ir tú, no van a ir mis papás, solamente yo y mi novia. Bueno, pues vamos, su novia es entonces ahora su esposa. Vamos, pedí permiso, bueno, entre comillas, y me fui a la fiesta, ¿sí? Pues ahí la pasamos a todo dar, y como dice la canción, y nos dieron las 10 y las 11 y la 1 y la 2 y las 3, que por cierto no es de mis favoritas, pero pues es parte de la cultura popular. Y resulta que cuando nos pusimos ahí a platicar y a beber, llegó un vecino suyo y me dijo, oye, creo que esta persona te conoce. Y yo, sí, a ver, y llega y pues era este amigo, ¿no? Sí, llega este amigo y me dice, ¿qué onda? Que no sé qué, hermano, guaraguán, empezamos a platicar. Y resulta que nos pusimos a platicar, a beber, pero llegó un momento en el que nos quedamos nos sucedió algo que en el argot etílico se le conoce como entablarse, ¿sí? O sea, que ya no te hace nada lo que estés bebiendo, ya quedas así, tablas, y de pronto la fiesta se empezó a tornar un poco aburrida, ¿sí? Se empezó a tornar un poco aburrida, ya los demás sí estaban completamente derrotados, y los únicos que habíamos sobrevivido a la masacre éramos nosotros dos. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué, Fabián? Mira, yo quiero empezar bien el año. Bueno, estamos cerrando este año, pero aún así me gustaría invitarte a una actividad. Y le digo, sí, claro, dime, ¿en qué puedo servirte? Pues me gustaría invitarte a ir a correr. Y le digo, mira, yo, hermano, no vengo listo para ir a correr. De hecho, traigo unos zapatos negros que son los únicos que tengo para ir a la escuela, ¿sí? Son los únicos que tengo. Y tengo, bueno, un pantalón de color gris, color rata, y una playera de color negro, que pues en ese entonces todavía me quedaba, ¿sí? Pero que era una de mis playeras favoritas. Y me dijo, mira, no importa, ¿quieres ir o no quieres ir? Yo, pues, está bien, vamos. Y fuimos caminando, y en ese entonces todavía yo podía correr, ¿sí? Ahorita no es que no pueda, sino que tengo ahí una lesión que no me he terminado de curar. Entonces, empezamos a correr, ¿sí? Y nos fuimos corriendo por toda la avenida central, y eran las 5:30 de la mañana, ¿sí? Hacía un poco de frío. Y ya cuando llegamos a este espacio, que aquí en Tuxtla Gutiérrez se llama Cañahueca, que es como una especie de bosque ahí donde llegan a hacer deporte muchas personas, pues ya que llegamos a Cañahueca, pues empezamos a correr y había partes lodosas y no nos importó. Bueno, total que mis zapatos quedaron hechos un asco, nos regresamos por una parte llena de lodo, eché a perder mis únicos zapatos. Tuve que prestar dinero ese mismo día o esperar a que Santa Claus, que todavía llegaba a la casa, ¿sí? Llevara unos zapatos negros para obsequiarme, pero no los llevó. Entonces tuve que recurrir un poco a las lágrimas, a ese recurso que siempre funciona, a mí me funciona muy bien, y solicitar un par de nuevos zapatos. Aparte, bueno, sí me los obsequiaron, me los dieron, me prestaron el dinero, pero pues no dejé de recibir una buena llamada de atención por hacer esa clase de tonterías. Claro que esa anécdota de ir a correr y todo eso, yo no la había contado, no la conté hasta ahorita, que yo ya lo estoy haciendo público, pero como cereza del pastel, nos metimos a un terreno baldío, nos saltamos una barda, y pues nos sentimos mucho más jóvenes y rebeldes durante unos minutos, ¿no? Aunque en realidad no tenía ningún sentido cruzar esa barda porque no nos iba a llevar a ningún lugar, pero era simplemente el hecho de sentirnos malos, como se dice, ¿no? Sentirnos malos y pues quebrar la ley un poco, ¿no? O sea, sí, súper entusiastas, ustedes saben, y pues ya, ¿sí? Entonces,
Si yo les estructurara ese relato de forma escrita, tal vez no me creerían porque dijeran, bueno, es que tú eres un gran chorero, ¿no? Eres un gran mentiroso. ¿Cómo va a ser posible que hayas hecho eso? Pues sí, sí lo hice y lo digo con todas sus letras, ¿no? Sí lo hice, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando nosotros, a lo que quiero llegar con todo este gran rollo, que ya casi nos consumimos el tiempo de la sesión, lo cual está muy bien, ¿sí? Una de las cosas que sí yo entendí es que cuando hay que poner algo por escrito, en primer lugar, hay que saber ordenar nuestras ideas, ¿sí? Por supuesto que cuando uno vive un suceso, ¿sí? Uno tiene muy vigentes ciertas ideas, ciertas sensaciones, porque está muy reciente, pero conforme uno va pasando, uno va viviendo, va estructurando ese relato hasta el punto en que queda ya como una versión definitiva de ese relato. Por supuesto que cuando uno se da a la tarea, por ejemplo, de narrar justamente un suceso de esa naturaleza, pues tiende a mentir un poco, ¿sí? Tiende a mentir un poco, pero esta mentira que uno construye de algún modo, y digo mentira porque eso es, ¿sí? Una ficción es una mentira muy bien elaborada, ¿sí? No se puede salir de algo que sea real, ¿sí? No puede dejar de lado ese código de verdad que todas las narraciones necesitan, ¿sí? O lo que en términos más, no sé si decirlo teórico, sería el código de verosimilitud, es decir, lo que ustedes van a contar se tiene que creer, y si no, pues simplemente no termina de cuajar el relato, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, acá, les estructuré de forma verbal el relato de cómo salir a caminar, en realidad sí puede ser una gran aventura, claro, aderezado con elementos de algo tan, tan cotidiano como una celebración de Nochebuena y el encuentro de dos amigos, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay actividades que en sí pueden ser denominadas como superfluas, anodinas, sin mucho aderezo, ¿sí? O sea, obviamente no estamos conquistando un planeta, por supuesto, ¿sí? Pero sí son cosas que nos pueden suceder, son cosas que podemos mantener en pie como una verdad, porque en mi caso yo sí lo viví, y yo creo que alguno de ustedes, y me gustaría muchísimo que escribieran una historia, ¿sí? Que narraran una actividad que realizan cuando se sienten aburridos, pero entremezclando una anécdota que sea extraordinaria o que convierta a este relato cotidiano en algo extraordinario, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando hablo de salir a caminar, me acuerdo de eso justamente y podría decir, ese día salí a caminar, ¿sí? Era Nochebuena, y Edgar nos invitó a seguir la fiesta, ¿sí? Ahí ya empezamos el relato, ¿sí? Ahí ya podemos empezar el relato, y lo estamos empezando con algo cotidiano, no lo estamos empezando con nada extraordinario, ¿sí? Yo creo que estamos llegando a la meta que quiere cumplir este ejercicio, que es abrir boca, ¿sí? Permitir el flujo de las ideas, ¿sí? Y que este flujo de las ideas tenga un orden y que ese orden pueda convertirse en un texto, por lo menos, en un texto decente, por lo menos, ¿no? Entonces,
salir a caminar, en realidad puede ser algo extraordinario si encontramos una anécdota o si encontramos una historia que no, tal vez no hayamos vivido nosotros, pero sí que haya vivido alguien más. Justamente ahora que estoy en mis clases con los chicos de preparatoria, hablamos de los hermanos Grimm, y curiosamente los hermanos Grimm pues son de estos autores, bueno, que son, que se convirtieron en verdaderos recolectores de historias de los bosques, ¿sí? Historias de los pueblos, y obviamente pues ellos son los hermanos Grimm, o sea, ellos, digamos, pusieron el nombre sobre esos relatos y ahora se tiene por sentado que esos relatos les pertenecen a ellos, pero si investigamos un poco nos daremos cuenta de que estos relatos en realidad ellos los fueron recogiendo y les fueron dando una estructura de acuerdo a lo que ellos requerían, ¿sí? Entonces, esta historia que yo les acabo de relatar, no digo que podría convertirse en una historia de los hermanos Grimm, por supuesto, ¿no? Pero sí, sí con la suficiente pericia y sí con la suficiente, verosimilitud se puede convertir en una buena historia. No digo que en una gran historia, ¿sí? Pero sí en una historia que merece la pena ser contada. Yo creo que todos tenemos historias que merecen ser contadas. Bueno, entonces, para hacer una retroalimentación final, para ir cerrando esta sesión, una herramienta que sería muy interesante para nosotros como interesados en la creación literaria y sobre todo interesados en la redacción de textos, más allá de los intereses literarios de cada uno, una herramienta importante es la que les estoy aquí proporcionando. Ojalá y alguno de ustedes esté interesado realmente en este archivo, yo se los puedo compartir con todo gusto, ¿sí? Es los 1303 ejercicios de creación literaria de Felipe Montes. A ver, vamos a proyectar nuevamente, perdón. Ustedes dispensen mi falta de pericia. Sí. Los 1303 ejercicios de creación literaria de Felipe Montes. Y aquí ustedes podrán encontrar justamente esa tabla de ejercicios que sirve como una especie de brújula para saber exactamente qué queremos escribir. Y obviamente va desde iniciar textos hasta terminarlos, la posibilidad de escribir grandes volúmenes, vencer bloqueos. Y si ustedes se pueden dar cuenta, en la sección de vencer bloqueos, ¿sí? Bloqueos, como el comercial, ¿no? ¿Sí? Con tan solo el primer ejercicio, en 1206, ya estamos en posibilidades de redactar algo, por lo menos decente, ¿sí? Sí, en algo por lo menos decente que nos permita redactar algo, pues ya ni siquiera calificarlo de notable, por lo menos algo que nos pueda, nos permita a nosotros, primero que nada, abrir la pluma y después pensar en todo lo demás, ¿sí? Un paso importante, y eso es algo que me ha dado la experiencia, ¿sí? Un paso importante es permitir ese desfogue de emociones, que esa idea que ustedes tienen en la cabeza no se les escape, porque las ideas suelen ser muy traicioneras, y no lo digo en un sentido despectivo, pero sí, si uno no las atrapa en el momento cuando están dispuestas a ser escritas, difícilmente las van a volver a atrapar. Hay un caso por ahí, un caso icónico, que es el de Blaise Pascal, científico del siglo XVII,
del tiempo del barroco, ¿sí? Él tiene un libro que se llama Pensamientos. Tiene varias versiones, pero los pensamientos en sí son, pues eso, pensamientos, o son reflexiones del propio autor que fueron rescatadas. Yo ahora no recuerdo exactamente por quién, pero la que dio fe de esa publicación fue sobre una de sus hermanas, ¿sí? Que logró rescatar fragmentos, rescatar papeles, anotaciones dispersas y hacer una versión, fijar una versión definitiva del texto. ¿Por qué digo yo que el caso de Blaise Pascal es icónico? Porque resulta que Blaise Pascal indica el prólogo de una de sus compilaciones. Siempre tenía ideas, siempre tenía reflexiones, pero él decía: no estoy preparado para escribirlas. Todavía no. Mañana, todavía no. Y así se la pasó. Y entonces resulta que cuando vino a ver tenía 39 años. Sí tenía anotaciones, pero la mayoría son anotaciones fragmentarias. Y todo ese pensamiento que pudo haber concluido de una manera más satisfactoria no lo concluyó. Y entonces lo único que conocemos de los pensamientos de Pascal son fragmentos. Y hace eso versiones de esos fragmentos en muchas ocasiones. Él no logró consolidar estos pensamientos porque justamente nunca se sintió preparado a pesar de haberlo estado. Entonces, si ustedes tienen una idea, ustedes tienen una historia, por pequeña que sea, una anécdota absurda, o como nos decía también un maestro por ahí al que le mando un saludo, Ricardo Guerra, ¿sí? Nos decía, entre más absurda o más dolorosa es la anécdota, es mucho mejor para convertirse en material literario, es una historia candidata a ser un excelente material literario, porque prácticamente en el dolor o en situaciones absurdas, en las cuales nuestra dignidad personal muchas veces se ve puesto en entredicho, ¿sí? Es donde nosotros tenemos la luz de la franqueza y la luz de la verdad sobre nuestra propia condición humana, en el dolor y en situaciones que en muchas ocasiones nos hacen, en muchas ocasiones, sentir ridículos. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy pequeño a fin de cuentas y todo este ensalzamiento que muchas veces quiere obtener a través de sus actos se terminan convirtiendo en cosas minúsculas si uno no una las observa detenidamente y el ser humano que tiende a ser grandísimo, enorme, se convierte en algo absurdo, ¿sí? Entonces, como ustedes pudieron observar, ¿sí? Con el único hecho de encontrar la definición y de contrastar la definición tanto de escribir como de narrar, pudimos nosotros establecer la posibilidad de escribir un texto, abrir la pluma y empezar a escribir, y escarbando un poco más, tener el inicio de un relato. Entonces, yo los invito a no dejar sus ideas, yo los invito a no tener miedo de creer en sus ideas, y yo los invito a escribir sus ideas. Esta es la tercera sesión del taller, así son mis días. Espero que esta sesión haya sido de provecho. Les deseo lo mejor y nos vemos el día de mañana para concluir este taller y ver de qué manera podemos nosotros llevar a cabo ejercicios para que este taller tenga una concreción en un producto final que bien podría ser un texto producido por alguno de ustedes que espero me estén escuchando. Les deseo lo mejor. Pasen excelente miércoles y nos vemos el día de mañana. El Arte Ayuda, Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.
2020. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.